Sean ustedes bienvenidos al Semanario Ciudad UG, el espacio informativo de la Universidad de Guanajuato que te abre las puertas al quehacer de la comunidad universitaria. Los saluda Rocío Reyes y les invito a que sigan esta transmisión a través del canal de Televisión UG, vía streaming, así como nuestras redes sociales. Un poco más adelante estaremos haciendo un enlace especial con nuestra compañera Sandra Guzmán, quien se encuentra en Colombia. Para comenzar, vamos a saludar a Hugo Gamba, quien tiene listas las breves de la semana de los campus universitarios y del Colegio del Nivel Medio Superior. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Rocío. En agradecimiento al trabajo realizado durante 4 años al frente del campus Celaya Salvatierra, la comunidad universitaria se reunió para acompañar a la doctora María Guadalupe Ojeda Vargas en el cierre de su periodo rectoral. Con el objetivo de rendir homenaje a sus invaluables contribuciones a la Universidad de Guanajuato, se otorgó el nombre del doctor Pablo Latapí Sarre y de la maestra María del Carmen Carrasco Hernández a la biblioteca y el auditorio del Departamento de Educación en la sede Yerbabuena del campus Guanajuato. Con la proyección del documental El secreto de los árboles, la División de Ingenierías del campus Irapuato-Salamanca se estrenó como sede remota de la Bienal Internacional de Cine Científico BIC Ronda 2016. En la Escuela del Nivel Medio Superior de Guanajuato se realizó un curso especializado para brindar una mejor atención en intervención de crisis y prevención del suicidio a los pasantes del Departamento Psicopedagógico de las distintas escuelas del nivel medio superior de la institución. El Campus León de nuestra institución fue acreedor del certificado Bandera Ecológica 2015-2016, otorgado por el Ayuntamiento del Municipio de León a través de la Dirección General de Gestión Ambiental. Regresamos contigo, Rocío. El próximo 12 de septiembre, la Universidad de Guanajuato celebrará el vigésimo aniversario de la creación de la Red Médica Universitaria, una de las prestaciones más importantes para los trabajadores de nuestra institución y sus familias. Recordamos este importante hecho en nuestra efeméride de la semana. Aniversario de la creación de la Red Médica Universitaria. La Red Médica de la Universidad de Guanajuato es una de las prestaciones más importantes que poseen los trabajadores académicos y administrativos de nuestra institución, así como sus familias. Desde su concepción, la misión de la Red Médica Universitaria ha sido la de ofrecer a la comunidad universitaria y a sus beneficiarios atención de salud de vanguardia, con oportunidad, eficiencia, calidad y calidez. La Red Médica Universitaria inició sus actividades el día 12 de septiembre de 1996 y su modelo se basa en la consulta de primer contacto, misma que debe tener capacidad resolutiva de la mayoría de los casos que se presenten, refiriéndose a los pacientes a un segundo o tercer nivel de atención en caso de requerirse. A lo largo de 2 décadas, la Red Médica ha trabajado continuamente en diferentes estrategias, programas, campañas de prevención y esfuerzos colectivos que aseguren el futuro de esta prestación para las siguientes generaciones de trabajadores universitarios. Soy José Caso, estudiante de la División de Arquitectura, Arte y Diseño. Y en Colombia también vemos Ciudad UG. Pasemos enseguida a los temas más destacados de los últimos días en la Universidad de Guanajuato. Como parte de los esfuerzos por impulsar el intercambio de prácticas y experiencias de internacionalización entre la comunidad universitaria, esta semana se realizó en la sede Marfil del Campus Guanajuato el Foro y Expo de la Colaboración Académica Internacional. El evento contó con importantes instituciones de educación superior a nivel internacional. Vamos a esta nota con nuestro compañero Enrique Arriola.
El Foro y Expo de la Colaboración Académica Internacional se llevó a cabo del 6 al 8 de septiembre en los espacios magnos del Campus Guanajuato. Durante 3 días, estudiantes universitarios tuvieron la posibilidad de conocer la oferta educativa, oportunidades de colaboración académica y alternativas de financiamiento en instituciones extranjeras, donde pueden realizar estancias de movilidad. Al inaugurar el evento, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, enfatizó la importancia de que los integrantes de la comunidad universitaria puedan vivir experiencias internacionales. A la parte eminentemente individual del beneficio de la internacionalización de cada estudiante, le debe acompañar la trascendencia institucional. Quienes hemos tenido el privilegio de estudiar en otras instituciones, en otros países diferentes al cual nacimos y en el cual iniciamos nuestra formación inicial, nos queda claro que una de las experiencias más maravillosas que podemos tener como estudiantes es precisamente ese acercamiento, esa aproximación con lo diverso. Cuando retornamos, no somos iguales personas, sino que florece un pensamiento diverso, una apertura en todos los ámbitos, y además de la aproximación al conocimiento, nos aproximamos más al ser, al acontecer y a la sensibilidad humana. La Universidad de Guanajuato también otorgó un reconocimiento institucional por 36 años de colaboración a la Universidad Laval de Canadá, el cual fue recibido por el Dr. Richard Pauling, director de la Oficina de Relaciones Internacionales de dicha institución. El Dr. Pauling habló para Ciudad UG sobre la relación entre ambas universidades. Los estudiantes de Laval tienen la oportunidad de venir a la Universidad de Guanajuato. Para nosotros es una buena universidad en condiciones óptimas. Es el tipo de universidad donde queremos mandar a nuestros estudiantes. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de que nuestros estudiantes sean enviados a esta institución y considerando que la Universidad de Guanajuato tiene un buen nivel académico, estamos contentos de recibir estudiantes que vayan a Laval. La Universidad de Guanajuato continúa fortaleciendo su proyección internacional gracias a los 403 convenios activos con organismos e instituciones nacionales y extranjeras, destacando además que durante el último ciclo escolar, cerca de 1,000 estudiantes realizaron alguna actividad de movilidad académica a nivel internacional. El talento artístico universitario continúa rebasando fronteras para posicionarse exitosamente en el plano internacional. Y es que la agrupación teatral universitaria conocida como la Compañía Teatro de los Sueños se encuentra en gira en Colombia, donde se ha presentado exitosamente la obra La Fe de los Cerdos, una producción original que nació en las aulas de la Universidad de Guanajuato. Esta obra se ha presentado en diversos foros del estado y del país. Además, fue seleccionada para presentarse durante el próximo Festival Internacional Cervantino, así como en el Festival del Fin del Mundo, con sede en Montevideo, capital de Uruguay. Dirigidos por el maestro Israel Araujo, quien también es profesor del Departamento de Música en la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato, sus integrantes son estudiantes universitarios de la Licenciatura en Artes Escénicas. Para fortuna de Ciudad UG, nuestra compañera Sandra Guzmán forma parte de este talentoso grupo artístico, y desde la ciudad de Pereira, Colombia, nos trae en exclusiva estas entrevistas con sus compañeros universitarios. Nos encontramos en la Plaza Bolívar, en la ciudad de Pereira, Colombia, en compañía del elenco de la obra teatral La Fe de los Cerdos, quienes nos van a compartir un poco cómo ha sido el proceso de este montaje escénico que esperan de esta experiencia. Mi nombre es Sandra Guzmán, acompáñenos. Hemos desarrollado nuestras habilidades como estudiantes y como personas al desarrollar un sentido humano. Yo creo que la experiencia como estudiante es genial, es riquísima. ¿Por qué? Porque nos ayuda a expandir nuestras ideas, nuestros conocimientos, y además de eso es recíproco, porque adquirimos los conocimientos de una cultura nueva totalmente, como lo es en este caso Colombia. Me parece que es de vital importancia el hecho de que podamos relacionarnos con otras culturas en otros países, como lo es ahora en Colombia, ya que podemos contextualizar a la gente de aquí con todo lo que sucede en México, al igual de que nosotros podemos empezar a conocer y relacionarnos con la cultura colombiana y de otros países. Como estudiante, nos ha demostrado a todo el elenco que formar parte de proyectos que muestren el trabajo universitario
tanto en nuestro país como fuera de él, es sumamente importante, ya que damos a conocer el trabajo que se genera en México y en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guanajuato. Para mí es muy importante estar acá en Colombia porque podemos observar otras reacciones de los públicos a quienes estamos presentando la obra. Formamos parte de este elenco desde hace un año y ayer nos dimos cuenta de que los públicos son muy diferentes y las reacciones son otras. A pesar de que somos parte de Latinoamérica, tenemos otro lenguaje, otra cultura, otra comida, y eso nos enriquece mucho cuando estamos presentando la obra, porque podemos hacerlo mucho más íntimo y sentirnos incluso como una familia, pero a la vez aprender más sobre lo que realmente piensan en otros países. ¿Qué tal a todos los parces de la comunidad universitaria? Los invitamos a que investiguen acerca de los intercambios, de las convocatorias que la Universidad de Guanajuato nos proporciona, y no paren de luchar y de seguir por sus sueños. Nos encontramos en Pereira, Colombia, en compañía de Israel Araújo, docente del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato y director de la puesta en escena La Fe de los Cerros. Israel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo comienza el proyecto de la obra teatral La Fe de los Cerros? Comienza por parte de una asignatura que es obligatoria dentro de la universidad, que es puesta en escena. En la licenciatura en arte escénico partimos de ahí, es decir, es una asignatura que es parte del plan académico y la idea es que nosotros siempre lo hablamos, que no se quedara como en esa obligación académica, sino más allá de eso, intentar crear o generar un proyecto que fuera mucho más allá de una cosa estudiantil. Entonces, desde que empezamos con el montaje, intentamos visualizarlo de esa manera. Así surge y de pronto y de a poco se ha ido como o fue evolucionando a un montaje semiprofesional y así. ¿Cómo ha sido el trabajo de profesionalizar con universitarios? Bueno, es un trabajo complejo porque hay que equilibrar muchos asuntos, es decir, la vida estudiantil conlleva muchas actividades, mucho manejo de horarios y también el entendimiento de lo que significa hacer un trabajo de puesta en escena, un espectáculo específicamente para cumplir una calificación o para presentarse en ciertos espacios, a tener la responsabilidad de generar una producción, generar una gestión, trabajar ante diferentes públicos, presentarse en diferentes lugares. Supongo que ha sido como la parte más interesante, ha sido aprendizaje para todos, el entender también cómo las actividades generan otro tipo de responsabilidades, y de este lado también ha sido muy benéfico porque también creo que hemos generado una evolución también. El montaje ya ha cumplido un año de vida y para nosotros ha sido un cambio también constante, ¿no? Y de adaptación. Este proyecto es totalmente universitario. ¿Cómo nuestra máxima casa de estudios ha potencializado esta labor de asignación? Supongo que partió de nosotros, de la iniciativa de nosotros de decir, bueno, queremos tener un proyecto profesional y empezamos a buscar como las posibilidades, primero acceder a espacios, acceder a festivales. En un principio la universidad pues obviamente se involucra con lo que le corresponde, ¿no? Que es una parte académica, pero después ha generado también otro tipo de apoyos como para que accedamos a otros lugares y festivales y también por ahí para nosotros es importante llevar o portar el nombre de la universidad porque somos una carrera joven y que también necesita como esta proyección constante. Me parece que es un buen inicio también para nosotros que podamos mostrar nuestro trabajo en otros lugares, ante otros públicos, ante otros espectadores, contextos, con otra responsabilidad mayor, y que también es algo bueno para la universidad que esto suceda, para que se vea que el trabajo está ahí, ¿no? No solo en nuestro contexto universitario, sino también en otras geografías. ¿Qué sigue para la Fe de los Cerros? Bueno, ahora tenemos un calendario bastante cargado. Recién retomamos actividades en este año. Empezamos con
con la muestra estatal de teatro. Ahora es terminar la gira en Colombia con las presentaciones que hay. El espectáculo ganó un apoyo a la producción y temporada también, entonces tenemos que cumplir ahí algunas funciones en temporada. Y bueno, están en puerta otros festivales que están también en veremos. La idea es ir cumpliendo con las funciones que tenemos ahorita en puerta, que son alrededor de 20 funciones, y de ahí veremos, ¿no? O sea, sentarnos a valorar qué puede seguir también con el proyecto, qué tanta vida le queda. Te agradecemos mucho, Israel, que hayas compartido con nosotros esta parte del proceso. Mi nombre es Sandra Guzmán y estamos viendo Ciudad Bolívar. Con el nombramiento del doctor Carlos Hidalgo Valadez como rector del Campus León para el periodo 2016-2020, concluyó el proceso de designación de la máxima autoridad ejecutiva de esta entidad académica de nuestra institución. Daniela Frías, con más información. Tras analizar las diversas expresiones que la comunidad universitaria hizo llegar de manera personal y por correo electrónico, así como atender a quienes solicitaron audiencia, además de analizar el proyecto de desarrollo para el Campus León para los siguientes 4 años, la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato determinó la designación del doctor Carlos Hidalgo Valadez como rector de campus de esta entidad académica para el periodo 2016-2020. Cabe señalar que el doctor Hidalgo Valadez fue el único candidato registrado para este proceso. El anuncio oficial se realizó a través de un comunicado emitido por el contador público Héctor Webb Cruces, presidente de la Junta Directiva. El Campus León de la Universidad de Guanajuato cuenta con una solidez académica en áreas tales como las ciencias de la salud, ingenierías y las ciencias sociales y humanidades. De igual forma, en años recientes, esta entidad académica ha fortalecido su infraestructura para incrementar su matrícula escolar, que actualmente es cercana a los 5.000 estudiantes. En el hiperminuto de la semana, los invitamos a conocer la tecnología que se emplea en los Juegos Paralímpicos 2016, para que este tipo de atletas mejoren su rendimiento en alguna de las 22 disciplinas que integran el programa del magno evento. En este hiperminuto hablaremos de la tecnología que se está desarrollando para los deportistas con alguna discapacidad. Mucha de esta tecnología ya la podemos ver en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Para la natación se está desarrollando la Blind Cup, un gorro de natación vibratorio que avisa al nadador invidente vía Bluetooth el momento en que se aproxima a la pared. Se presentó un dispositivo que permitirá la adaptación de sillas de ruedas a las herramientas deportivas del tiro con arco. Además, para las personas con discapacidad visual, se han desarrollado unos sensores que a través de sonidos ayudan a orientar el arma hacia la diana. Con el paso del tiempo, los avances en tecnología y ciencia han permitido el desarrollo de prótesis más manejables, cómodas y resistentes. También en las sillas de ruedas se están utilizando nuevos materiales para que sean más ligeras, con mayor velocidad y manejabilidad para los deportistas. Este año, la Antorcha Paralímpica de Río 2016 lleva en su puño un sistema multisensorial que permite leer en braille los valores que representan los Juegos Paralímpicos, una novedad que simboliza lo que está por venir o lo que, en algunos casos, ya ha llegado, la tecnología al servicio de un futuro mejor para todos. También vemos Ciudad UG. En sesión pública del Consejo Universitario del Campus Guanajuato, la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera rindió protesta como rectora de esta entidad académica para el periodo 2016-2020. La doctora Rendón Huerta ofreció una gestión cercana a la sociedad, así como una administración transparente, apoyada en un solvente equipo de trabajo. María José Vázquez informa. El doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de nuestra institución, fue el encargado de tomar la protesta a la nueva funcionaria universitaria,
de quien se dijo seguro de que su trayectoria personal y académica, así como su capacidad demostrada, darán cuenta de una gestión exitosa. El rector general también hizo público su reconocimiento al doctor Javier Corona Fernández por el trabajo realizado como rector del Campus Guanajuato, en donde demostró su capacidad académica y espíritu universitario. La Universidad de Guanajuato fue sede del 6º Foro de Servicio Social y el 1º Foro de Prácticas Profesionales de la Región Centro-Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Abraham Ramírez tiene los pormenores. Durante la ceremonia inaugural, el doctor José Luis Lucio Martínez, secretario académico de la UGE, expresó que en nuestra máxima casa de estudios, el servicio social es fundamental para fomentar integralmente a los alumnos y fomentar el sentido de responsabilidad social que distingue a la institución para continuar transformando la sociedad en la que vivimos. Sin duda, los universitarios somos parte y elemento esencial para la transformación de nuestro país. Asimismo, se realizó un reconocimiento a la maestra María Luisa Vera Hernández por su trayectoria y labor a favor del desarrollo y fortalecimiento del servicio social en nuestra universidad. Tras la inauguración del evento, Ciudad UG conversó con el ingeniero Víctor Manuel Hernández Manríquez, coordinador de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la universidad, para conocer algunos detalles sobre el programa general de actividades. Tenemos conferencias, como ustedes las observaron, conferencias magistrales. Tenemos al final de la comida, tenemos unos talleres que tienen que ver con el emprendedurismo social, entre otros, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo. Todo ello dirigido a la formación integral de los alumnos. De igual manera, se ofrecieron diversos espacios y actividades a los alumnos de la UG para realizar un servicio social útil y enriquecedor. Un ejemplo de esas actividades es Niño Don Bosco, proyecto que busca atender a jóvenes, adolescentes y niños en situación de riesgo familiar. Las actividades que este proyecto promueve son tutorías, trabajo en calle, atención en el centro psicopedagógico y apoyo en tareas. Otro ejemplo es la asociación Amadavi Amar, Dar y Vivir, que busca atender a pacientes de cáncer de bajos recursos con actividades como recolección de PETs, reciclado, eventos de recaudación y atención al paciente. Cabe recordar que en el año de 1961, durante el rectorado del licenciado Armando Olivares Carrillo, se instituyó formalmente la actividad del Servicio Social Universitario que posicionó a la Universidad de Guanajuato como una de las instituciones educativas pioneras en la materia a nivel Latinoamérica. Alrededor de 1.500 personas participaron en la llamada Carrera UG 2016, organizada por la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Los participantes partieron de las escalinatas del edificio central de la universidad e hicieron un recorrido de 5 kilómetros por las principales calles de la ciudad de Guanajuato. Ciudad UG captó las mejores imágenes de esta fiesta deportiva, donde convivieron estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general. La Contraloría General de la Universidad de Guanajuato tiene a su cargo el control, evaluación y desarrollo administrativo de nuestra institución, apegándose a un estricto ejercicio de transparencia y rendición de cuentas con la comunidad universitaria. Su titular es la maestra Adriana de Santiago Álvarez, quien en días pasados platicó en exclusiva con nuestra compañera Sandra Guzmán sobre la nueva etapa de la Contraloría General, así como los retos por venir. El día de hoy contamos con la presencia del equipo de la Contraloría General de la Universidad de Guanajuato y en este momento nos acompaña la maestra Adriana de Santiago Álvarez, Contralora General de nuestra máxima casa de estudios. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Sandy, al contrario, muchísimas gracias.
¿Podría compartir con nosotros qué es la Contraloría General? Con mucho gusto. La Contraloría General encuentra su sustento en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. Somos un equipo de trabajo multidisciplinario que enfocamos nuestros esfuerzos a apoyar el fortalecimiento del desarrollo administrativo de la institución con el objetivo de contribuir también a que las funciones sustantivas se hagan una realidad a través de esquemas de evaluación, control interno y fiscalización. ¿Cuál es el nuevo enfoque de la Contraloría General? Sandy, el 4 de noviembre del 2015, cuando el señor rector general propuso al Consejo General Universitario el nombramiento de tu servidora como Contralora General y entonces nuestro máximo órgano de gobierno aprobó este nombramiento, nos dio una instrucción precisa: privilegiar el enfoque preventivo sobre el enfoque correctivo, el acompañamiento efectivo a la comunidad universitaria. Pero también se plasmó otro momento histórico que fue en febrero de 2016, cuando también el Consejo General Universitario nos dictó a nosotros como órgano interno de control pautas muy concretas de actuación. Privilegiemos el enfoque preventivo, privilegiemos el respeto a los derechos humanos, la observancia al principio del debido proceso y algo muy importante, respetar la dignidad de las personas en toda nuestra actuación como órgano interno de control. Ese es el nuevo enfoque. ¿Cuál es el plan anual de trabajo de esta Contraloría? Sandy, un plan anual de trabajo debe de partir de una visión de planeación estratégica. En el caso de nosotros, no es la excepción. También en noviembre del año pasado realizamos un ejercicio de planeación estratégica muy interesante. Nuestra conducta, nuestra actuación pública va dirigida a varios enfoques. El primero, eliminar riesgos, obtener resultados y resolver problemas. En aquel entonces, en noviembre del 2015, todo el equipo de trabajo de la Contraloría General realizamos un reinventario de los procesos de trabajo que tradicionalmente venía desarrollando la Contraloría General. Repensamos la estructura organizacional y nos preguntamos cómo alinear los procesos de trabajo, cómo alinear la estructura organizacional a conseguir eso que nos había instruido de manera clara el Consejo General Universitario, el señor rector general. Y entonces, lo que dio como resultado que en diciembre nos fuéramos a casa ya con una serie de documentos de planeación estratégica que pusimos en conocimiento de la Comisión de Vigilancia del Consejo General Universitario y el 4 de febrero nos autorizó el lineamiento de organización y funcionamiento de la Contraloría General, el lineamiento de entrega-recepción, el lineamiento de declaración patrimonial, el lineamiento de revisiones de auditorías y algo fundamental que fue nuestro plan anual de trabajo 2016 con un gran apartado que era un plan anual de revisiones y auditorías. Es decir, nosotros como ente público trabajamos con una visión de planeación estratégica, sabemos a dónde vamos, qué tenemos que hacer. Contralora, ¿cuáles son los retos que siguen para la Contraloría General? Voy a hablar de retos en términos muy genéricos. Un reto fundamental es conseguir que cada miembro de la comunidad universitaria observe y perciba a la Contraloría General como una aliada. Otro reto es llevar los servicios que ofrece la Contraloría General a cada rincón de la comunidad universitaria. Y un tercer reto fundamental es constituirnos a corto, mediano y largo plazo como un actor estratégico que contribuya a través de propuestas novedosas, eficientes, efectivas, eficaces, al desarrollo administrativo de la institución. Y acuño lo siguiente, ¿por qué hacemos tanto énfasis en el desarrollo administrativo de la institución? El señor rector general, en su informe de actividades, acuñó una frase que nos enamoró. Mejoremos la administración universitaria para hacer que la academia suceda. Es decir, el desarrollo administrativo de una institución es un estado de bienestar organizacional a través del cual se posibilita el cumplimiento directo de las funciones sustantivas. Por eso conviene a la universidad tener buen desarrollo administrativo y la Contraloría General aspira a ser un actor entre muchos actores estratégicos que contribuyamos a eso. ¿Algo más que guste agregar? Sí, con muchísimo gusto. Quiero decir que en la Contraloría General tenemos una misión, valores, principios muy claros, dirigidos precisamente a contribuir al desarrollo administrativo de la institución y alineados al proyecto rectoral de construir y fortalecer cada día el proyecto educativo de la Universidad Pública de los Guanajuatenses.
Muchísimas gracias. Les presentamos ahora la cartelera semanal. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato presentará un concierto especial en el Centro Interdisciplinario del Noreste, del municipio de Tierra Blanca. La cita es el próximo miércoles 14 de septiembre. Del 11 al 23 de septiembre, el Cineclub de nuestra institución tiene programado el ciclo Miradas del Presente, compuesto por 10 películas mexicanas que exploran a través de la mirada documental la realidad social contemporánea. El programa de manejo ambiental y sustentabilidad invita a la Feria Ambiental de la Universidad de Guanajuato, que se llevará a cabo el 20 y 21 de septiembre en la sede Belén de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a que sigan nuestros avances y cápsulas informativas que diariamente se transmiten en nuestras redes sociales y a través de Televisión UG vía streaming. La información de acceso aparece en sus pantallas. A nombre del equipo de producción del semanario Ciudad UG, Rocío Reyes les agradece su atención. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.